amigos, nos encontramos en el Parque La Amistad, aquí en Tijuana, Baja California, uno de los parques más visitados. Si ustedes quieren visitar el Parque de La Amistad, te voy a contar todo lo que hay aquí en el Parque La Amistad. El Parque La Amistad también cuenta con mucho áreas verdes, árboles, donde te dan muchas sombras. Está fresco, muy agradable, mucha sombra. Y de hecho hay muchas familias ahí jugando, divirtiéndose esta tarde. Nos vamos a subir al trenecito. Aquí en el Parque La Amistad, uno de los parques más populares aquí en Tijuana, Baja California. Es la segunda vez que visito este lugar, el Parque La Amistad. Nos vamos a dar un recorrido en el trenecito. Uno de los parques más visitados que tiene Tijuana. Como que va muy recio el tren, ¿eh? Si ustedes quieren visitar el Parque de La Amistad, uno, nada que ver con el Parque Morelos, sino que es diferente, prácticamente diferente, pero se vive más aventuras. Por ejemplo, puedes tomarte una foto, una extraordinaria foto de la llegada de los aviones de aquí de Tijuana. Nomás que tienes que estar cazando al momento que venga pasando. Y cuenta con un lago. Creo que es el único parque que cuenta con unas lanchitas. Mira, como les contaba, ahí viene llegando un avión. Viene llegando un avión. Bien bajitos. A eso me refiero cuando les digo que se pueden tomar una excelente foto de la llegada del avión. Y cuenta con un lago. Eso sí, póngase a dieta porque nos sucedió. Ahorita queríamos subirnos a la lanchita. ¿Por qué queríamos? Porque no pudimos. No pudimos porque el máximo peso es de 180 kilos. Es de 180 kilos. Y el costo es de 120 por lancha, por 30 minutos. Nos pasamos más de 180 kilos. Carlos no se quería subir conmigo. Y pues ya saben los niños, ya no pudimos subirnos. Pues ni modo, porque nos pasábamos. ¿Cuánto creen que pasamos? 13 kilos. Nos pasamos 13 kilos. Y eso que queríamos dejar la mochila, queríamos dejar todo. Son 180. Oh. Se pasan 13 kilos. No, pues sí, pasamos 13 kilos. Es demasiado. Sí. Ay, si hay un adulto con el niño nada más. ¿Quieres ver que tomaste? ¿No? No, es que quiere que subes tú también. Pero rebasábamos 10 kilos de más. Pues obviamente no pudimos, mejor nos subimos al trenecito. El trenecito nos cobraron 30 pesos. Nos cobran, no sé por qué nos cobraron 30 pesos. Aquí en el boletito dice 20 pesos, tal vez por el día festivo, quién sabe. Pero el boletito dice 20 pesos, pero nos cobraron 30 pesos. Ahí sí no sé. Y de hecho este parque cuenta con muchos árboles, hay muchas sombras. Supuestamente no abren los lunes, pero como es día festivo, puente, y mucha familia buscan un lugar donde ir, a donde visitar, ir con la familia. Yo creo que es un lugar muy cercano, muy céntrico de Tijuana,
donde puedes encontrar muchas diversiones, pasarte chido con la familia, porque cuenta con juegos, brincolines, con la lanchita. No está muy caro, 120 pesos. Dos personas mayores y dos niños chicos, o si no, un niño de 8 años, pero que no rebasa los 180 kilos. Cuenta hasta el fondo, cuenta con asadores, trae un asador, unas mesitas, unas explanadas acá. Y hasta el fondo cuenta también para, cuenta con una pista de bicicletas. Hasta el fondo también cuenta con pista de patinaje. Al momento de llegar a entrar al Parque de la Amistad, entras, ves la pista del tren, el lago, llegas a ver el lago, los patos, las palomas, los pichones. Hay un señor vendiendo alimentitos o maíz para los animalitos ahí, para que para los niños se divierten dando alimentito a los animalitos. Me gusta este parque. Muchas palapitas chicas con sus sillas, con sus sillitas, juegos para niños. En las orillas, lo que estaba viendo yo, en las orillas del lago, hay espacio como que la gente ya ha buscado de la forma de estar más cerca de la orilla del lago. En la entrada se mira que está cercado, pero hasta allá al fondo, como que ya hay más espacio, está abierto esa parte y buscan la forma de ir. Mira, también cuenta con baño, que es muy importante también. No sé si cobran el baño, ¿cuánto? 5 pesos. Ah, cobran 5 pesos. Es un punto también, porque Parque Morelos no cobra, es voluntario también. Pero muy importante que, mira, como esta parte no hay basura. Es muy importante también que esta parte, pues, obviamente, lo mantienen más limpios. Y también hay que recalcar, en el verano, ya saben que hace mucho calor, hay un sol, pues las plantas, los parques, las áreas verdes sufren, pues no podemos ver que está descuidado todo eso, sino que es por la temporada de verano. Hacer deportes también. Me gusta este parque. Es la segunda vez que vengo a este parque. La mayoría de veces hemos ido al parque El Esperanto, pero no hemos documentado nada del parque El Esperanto. Ojalá que más adelante podamos hacer documentar. Yo creo que importancia lo que hay y puedes encontrar en el parque. Y la entrada cobran 30 pesos. Es por el estacionamiento, no la entrada de personas, sino que el estacionamiento. Cobran 30 pesos, pero si tú vienes en Uber o algún familiar que te deje aquí cerca, pues no vas a pagar, la entrada es gratis.